Mohammad Houli, que es el primero que prestó declaración en el día de hoy, es el que estaba herido en la explosión en Tarragona y que luego fue detenido, confirmó y ratificó que estaban preparando un atentado con explosivos mucho mayor que lo que habían hecho en la Rambla de Barcelona. Sí. Y por otra parte, se acaban de detener a dos personas en Marruecos a pedido del gobierno de Cataluña bajo la acusación de estar incentivando el terrorismo e inmediatamente van a ser trasladados a España. Esto es muy importante porque el número de detenidos, Lorena, entonces, sí, de cuatro, se eleva a seis. Hasta ahora tienen solamente abogados de oficio que están pidiendo que los pongan en libertad, pero a Mohammad Houli, inmediatamente, apenas terminó de declarar, le dieron la prisión preventiva sin ninguna posibilidad de que quede en libertad bajo fianza. Uh-huh. Hubo un susto muy grande, por otra parte, en el aeropuerto del Prat en el día de hoy, porque había una mochila que había quedado en un lugar abandonada y se pensó que podía ser una bomba. Luego se confirmó que esto fue una falsa alarma. Sí. Por otra parte, también digamos que está ya totalmente confirmado por la policía de Francia que los hombres que luego terminaron siendo ultimados en el atentado habían estado por pocas horas en París. No se sabe hasta ahora exactamente qué fueron a hacer allí, uh-huh, pero sí está confirmado que el satélite los encontró en una infracción de tránsito en la ruta por alta velocidad. Fueron detenidos, fíjate vos, y no despertaron ningún tipo de sospechas, volvieron y perpetraron el atentado. Y una cosa antes de ir al informe de Federico Sever, sí, allí relacionado con la muerte del último de los que fueron abatidos allí. Digamos que lo que está ocurriendo en este momento es que otro de los detenidos está declarando y que aparentemente por fuentes que cita el diario La Vanguardia, ninguno, ni el que declaró hasta ahora, ni el que lo está haciendo en, sí, este momento, negarían su participación en el intento de llevar adelante un nuevo atentado, Lorena. Franco, ¿es verdad que planeaban con estas bombonas de gas un atentado mayor? Totalmente. Incluso tomando en cuenta la Sagrada Familia de Gaudí. Exactamente, ese era el objetivo fundamental por todo lo que simboliza este lugar emblemático, no solamente de Barcelona, sino del mundo católico. Sí. Esto dejando de lado la cuestión de, ya sabemos que el islamismo en su totalidad condena también estos atentados, pero esta gente busca provocar ese tipo de efectos. Sí, absolutamente. Y tenemos el testimonio de Federico Sever, del pueblo tranquilo hasta ahora, sí, ¿no? Donde se planeó todo. Vamos a ver. Y Paul. Lo vemos. El pueblo está consternado. Todo el mundo habla de lo mismo y no. Claro, la gente pues tiene miedo. Jamás se había sospechado que hubieran aquí un avispero como parece ser que hay. Sí, podía verlos paseando, pero y parecía buena gente. Algunos, el chaval que murió, que tenía 17 años, se jugaba ahí en la plaza del ayuntamiento con los niños y con todos. Se veía un buen chaval, pero si les lavan la cabeza no tienen nada que hacer. En Ripoll, este pequeño pueblo de montaña de 10.000 habitantes, se formó la célula terrorista que atacó en Barcelona. ¿Dónde los veías? ¿Cómo los conocías? Nada, por aquí el pueblo. ¿Cómo eran? Eran buenos chavales. No se esperaban cosas así, no sé. Sí, hizo extraño, ¿sabes? Pensar que habían sido ellos cuando los vi me sorprendió, pero la verdad es que al principio esto se ha puesto muy, muy, muy duro, porque es algo que no esperas, algo que nunca ha sucedido. Pero se va asimilando y ya lo vamos echando para atrás. Yo conozco a dos porque venían conmigo. Lo había visto en el colegio y eso, ¿sabes? Pero ¿fueron al colegio acá en Ripoll? Sí, en el Abad Oliva, esa. Ya está. ¿Qué puede haber pasado con ellos? Le han comido la cabeza. Los había tenido todos en un programa educativo en el cual yo había trabajado hace 2 años. Los había tenido como unos 4 años a todos, puntualmente, no cada día.
pero eran jóvenes totalmente normalizados, integrados, jóvenes catalanes, ¿no? Porque no se puede decir ni que eran jóvenes marroquíes, eran jóvenes que habían nacido aquí o desde muy chicos vivían aquí, por tanto ellos eran jóvenes catalanes, hablaban un catalán perfecto, habían estudiado aquí, es algo que no se puede creer. No, nosotros estamos aquí dispuestos para ayudarnos, para llegar al motivo de este atentado de Barcelona. Estamos aquí para ayudarnos entre todos al país, para llegar quién está detrás de eso, quién ha sido el culpable de eso todo. Pero usted no es ajeno, usted conocía al imán. ¿Qué carácter tenía? Carácter normal, yo lo he dicho mil veces. El imán tenía carácter normal, como una persona normal. Movía normal, hablaba normal, no hacía ningún movimiento, que no había ningún mensaje radical ni nada. Hombre, yo creo que aquí ha habido un trabajo de abducción muy bueno, porque estos chicos les han hablado claramente, lavado la cabeza. Así es, lo que pasa que lo que a mí me sopta más es que no ha habido ningún indicio, no se ha visto nada. Es muy fuerte. Y los padres pues están terriblemente afectados, ¿no? El hermano mayor me decía que es que él no puede entender, no puede entender que en la cabeza no le entra semejante crueldad que hayan hecho sus hermanos. Los niños no venían a rezar. ¿Ninguno venía? Sí que venían, pero pocas veces. No es como otra gente. Venían pocas veces a rezar. Si esta gente tenían una idea pequeña del Islam, como ese... El Islam de verdad, no hubieran hecho esto, porque el Islam totalmente condena los actos de terroristas.